Hola gente del YouTube, hoy les vengo con la parte 3 de Age of Empires 2. Bueno, he vuelto con Age of Empires. Bueno, solo haré este video por hoy. Ya hoy es mi último video, el de Age of Empires parte 3, porque tengo que hacer mi tarea. Y ya es de un resumen de tres cuentos de los libros de Oscar Wilde, y tenían que ser El Príncipe Feliz, El Ruiseñor y la Rosa y El Fantasma de Canterville, con opinión personal, lo típico, ¿no? Y El Fantasma de Canterville es el más largo y por eso ya lo voy a terminar en cuanto acabe este video. Pero bueno, vayamos a lo que realmente se debe hablar, que es Age of Empires. Ya hemos terminado la primera campaña de William Wallace. Ahora es la segunda, Juana de Arco o Joan of York. Es la parte, en mi opinión, más entretenida del juego. Es la parte de las que más me gusta del juego. He estado así informándome y todo para ver cómo pasa este nivel, ya que es un tanto difícil pero muy entretenido, y ya sé cómo lo pasaré. Ustedes solo vean y disfruten. Acerca de esta videoguía o walkthrough, que es lo mismo solo que traducido, lo acabaré en mayo del 2012. Ya saben, porque no tengo demasiado tiempo, más que viernes y fines de semana. Y aparte porque es un videojuego larguísimo. Y otra cosa más es que estoy haciendo tres videoguías a la vez, porque me estresaría demasiado si hiciera solo la de Age of Empires, solo esa. Y bueno, acerca de Mad World, lo acabaremos exactamente, les voy a decir la verdad, este videojuego de Mad World. Lo acabaremos en, ¿cuánto va a haber? 3 semanas, ya queda muy poco, aguanten. Y entonces ya nada más tendríamos 2 videoguías. Por hacer que sería el Let's Play de Full Trouble y el Walkthrough de Age of Empires. Bueno, ya les comenté eso en el video anterior. Y es muy probable que haga una nueva sección que se llame Saturday Off, que significa sábados de, y luego el título de un random gaming. Es muy probable, todavía no estoy seguro, porque hoy hice un Saturday Off de Mercenaries con invitados especiales. Pero no estoy seguro porque ustedes saben todo eso. Es muy probable que sí se haga, dependiendo de su opinión y de mi tiempo, y o que se haga solo, por ejemplo, 2 Saturday Off, solo se hagan 2 de esas secciones por mes. Bueno, si es que se llega a hacer este de Saturday of the Mercenaries con Jack George, fue solo una prueba para ver si sí se realiza, y aún estoy seguro, como les digo. Hasta aquí los dejo, espero ya hayan disfrutado de esto. Bueno, chao.